Quiero dar las gracias al ministro, a don Luis Planas Puchades, a doña Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, a don Francisco Javier López Escobar, a doña Clara Luquero, a don Francisco Javier Vázquez Requero, a don Tomás García Azcárate, por haber asistido a esta inauguración y por dar entrada a una temática que es fundamental dentro de nuestro contexto y que, en nombre del propio rector de la Universidad de Valladolid, tengo el gusto de moderar en estos momentos. El vicerrector, el rector don Antonio Cabrerizo, se excusa por estar en estos momentos en otro congreso, en otra presentación, pero para nosotros, para la comunidad universitaria, es un honor el poder hacer esta presentación para toda la comunidad universitaria y contar con estas autoridades que han tenido la amabilidad de venir con nosotros. Creo que es importantísimo el plantear que este campus es un campus que recibe y que de alguna manera coordina tres grandes áreas académicas, como son la informática, como son las ciencias sociales, jurídicas y de la comunicación y como es la educación. El esfuerzo que ha realizado la Federación de Sociología es extraordinario y también nuestros compañeros del Departamento de Sociología de esta universidad, puesto que desde hace muchos meses se lleva organizando este congreso para que tenga la mayor lucidez y para que sea lo más fructífero posible. Hay asuntos que vamos a tratar en este congreso que son de especial relevancia, como el tema de la sostenibilidad medioambiental y todo lo que lleva aparejado una problemática, como puede ser el tema de la despoblación, el tema de las migraciones dentro de los entornos rurales. Y creemos que es una coyuntura extraordinaria el que podamos celebrar este congreso en un momento como el actual. Sin más, quiero dar la palabra ya a cada uno de los intervinientes, empezando por don Tomás García Azcárate, que es el presidente del congreso. Muchas gracias, gracias Agustín. Gracias y bienvenido a las autoridades en nombre del comité organizador. Evidentemente al ministro, a mi buen amigo. Me costará ministro llamarle ministro y no Luis, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar. A la alcaldesa y al presidente de la Diputación y a las otras autoridades académicas. Este congreso, rápidamente, es un foro encuentro entre economistas, historiadores, geógrafos, sociólogos y demás gente de mal vivir que nos interesamos por el mundo rural. Lo empezamos los españoles y los portugueses y ahora nos hemos juntado los locos de la península con muchos locos de Iberoamérica y ahora tenemos Brasil, tenemos México, tenemos 11 países latinoamericanos que están con nosotros. Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Venezuela, Argentina están con nosotros y es un gran placer, un gran intercambio de experiencias entre los que ya peinamos canas y los jóvenes que están empezando y que nos podemos conocer, dialogar. Yo, en mi intervención, lo que primero que querría era pedir perdón porque se nos ha caído la página web y todos hemos tenido problemas, aunque al final yo creo que con un poco de buena voluntad lo hemos salvado. Y también pedir perdón porque yo le dije a Pedro Sánchez: no presentes la moción de censura ahora, hombre, que tengo yo a la inauguración del Congreso comprometido. Pero el chico tenía prisa y la ha presentado. Isabel García Tejerina me consta que quería estar. Y pues al final, cambio de gobierno, hemos tenido que cambiar la inauguración. Felizmente, gracias a Dios o a Bruselas, nos ha aterrizado Luis Plana con nosotros, que también es un gran amigo de la profesión y del campo, y hemos podido arreglarlo. Pero evidentemente hasta ayer mismo pues hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad. Lo segundo que quería era dar las gracias. Dar las gracias, primero, ha empezado Agustín a decirlo, al equipo local, a Ana Teresa, a Rosario, a Gema Martín
y a los becarios que están aquí trabajando mientras estamos hablando. A ver si se me olvida alguno. Creo que a Lucía Ramón, que está detrás del diseño, a Álvaro Muñoz, a Raquel Caro, a José Luis López, a Gabriela Trujillo y a Noelia Santamaría, que están ahí ayudándonos muchísimos. El comité científico ha hecho una labor ingente, todos los miembros del comité científico, pero bueno, por no citarlos a todos, citar a su presidente, a Javier Sáenz, que con mucha paciencia ha sabido gestionar el caos en el cual nos hemos encontrado, con la inestimable ayuda de Elisabetta Figueredo y de Sara Lara y las manos imprescindibles, indispensables y siempre sonrientes de Silvia Bartoli y Daniela Möller, que han estado ahí asegurando el funcionamiento. Me queda también felicitar a mis compañeros de la Asociación de Economía Agraria, Almudena y Irene, y los demás miembros del comité de organización que hemos estado ahí intentando que podáis tener el congreso que os merecéis. Después de las personas vienen las instituciones, las personas primero. La Universidad de Valladolid, que se ha volcado desde el principio, desde la primera reunión que tuvimos con Agustín hace ya muchos meses. El Ayuntamiento y la Diputación de Segovia, que se han entusiasmado con la iniciativa y nos han apoyado desde el primer día. La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, la consejera, que al final no ha podido venir, pero viene para la clausura. Tendremos a Milagros Marcos con nosotros en la clausura del Congreso. Quería manifestar la importancia que le presta a este evento en general y a este evento en Segovia en particular. El Ministerio nos ha ayudado mucho y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos ha prestado sus instalaciones y su gente. Montes de Balsaín y el SENAM del Ministerio de Transición Ecológica, que visitaremos mañana en las visitas. Y luego hemos tenido apoyo de la sociedad civil, y hay que remarcarlo. Desde el principio, el apoyo de Huercasa y del Huercasa Country Festival, que ha apoyado entusiásticamente también esta iniciativa. Tierra de Sabor. Desde esta tierra, la Fundación Caja Rural de Segovia, Garbanzones Grandes en Sabor, también nos ha apoyado entusiásticamente, y Alimentos de Segovia está con nosotros y lo veréis, nos está ayudando. Todo esto, de todas maneras, no sería nada sin vosotros. Somos más de 200 inscritos, procedentes de 4 países europeos y 11 países latinoamericanos, y me queda invitaros a que tengáis una estudiosa presencia y útil presencia en este congreso. Por lo demás, daros las gracias a todos y muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a doña Virginia Barcones Sanz, delegada del Gobierno en Castilla y León. Buenos días, ministro, alcaldesa, delegado territorial, presidente de la Diputación, vicerrector, presidente del Congreso y todos los profesionales que os habéis reunido. Estáis aquí en Segovia, de distintos países, para debatir sobre el medio rural, para debatir sobre el futuro y las inmensas posibilidades que tiene el mundo rural. Estáis en una tierra, en una comunidad autónoma, que yo creo que es el mejor ejemplo. Un cuarto de los ayuntamientos de España están en Castilla y León, 6.000 núcleos de población, 2.200, 48 ayuntamientos, 2.221 entidades locales menores pintan esta tierra de este precioso paisaje, de pequeños municipios, pero con un inmenso potencial natural, agroalimentario, que al final siempre hablamos de que el 80% de la población vive en el 20% del territorio, pero el 20% de la población que vive en el 80% del territorio es indispensable, porque de aquí salen los recursos naturales, de aquí sale el agua, de aquí salen los alimentos, de aquí sale la calidad del aire.
Yo siempre digo que pongamos en valor toda esa potencialidad de nuestro medio rural para convertirlo también en oportunidad. Una oportunidad que haga que hagamos frente al principal reto que tiene esta tierra y todo el mundo rural, que es combatir la despoblación. Tenemos recursos suficientes para ello y ahora está en nuestra mano con vuestra ayuda, porque vuestra ayuda y vuestro conocimiento es indispensable para que el medio rural tenga una oportunidad y una esperanza de futuro, porque tiene la base, tiene lo principal, que es tener el recurso natural. Y ahora lo que tenemos que pensar y lo que desde las políticas públicas tenemos que apoyar e incentivar es que eso se pueda convertir en futuro para todas aquellas personas que desean, que quieren, que aman el mundo rural y lo ven como la mejor oportunidad para desarrollar su vida. Está el ministro, no me quiero extender más porque no sería apropiado. Un buen congreso porque todos aquellos que vivimos en el medio rural, porque Castilla y León necesita de vuestro conocimiento para ese futuro que es lo que todos deseamos. Muchas gracias. Y voy a pasar la palabra a don Francisco Javier López Escobar Arguiano, delegado territorial de Segovia. Gracias, Agustín. Señor ministro, señora delegada del Gobierno, alcaldesa, presidente de la Diputación, presidente del Congreso, señoras y señores, muy bienvenidos a esta tierra, a Castilla y León, a la provincia de Segovia. La delegada del Gobierno explicaba bastante bien cuál es la estructura de esta comunidad. Cómo es una comunidad que tiene un amplio territorio con muchísimas localidades en las que vive poca gente, pero cuya vida es de la máxima importancia. Hace un momento, en un breve con el ministro, nos contaba de sus responsabilidades anteriores, algunas de ellas en Andalucía y en ordenación del territorio, y por poner un símil, la provincia de Cádiz tiene unas 10 veces más habitantes que Segovia y 10 veces menos municipios. Es decir, tenemos las cifras completamente cambiadas. Eso hace que tengamos ciertas peculiaridades, pero también ciertas ventajas y que nos obligue desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León a establecer políticas muy vinculadas a ese territorio, a ese mundo rural, que merece ese apoyo porque, como bien decía la delegada, es la base y el sustento de todo lo demás, entre otras cosas. La industria agroalimentaria es la base del desarrollo, es lo que nos permite disfrutar con salud de muchos años de vida, porque también tenemos una gran longevidad en nuestros municipios, lo que viene a llamarse una población envejecida. Y eso nos obliga a avanzar en el proceso de ordenación territorial, a insistir en la formulación de una nueva política agraria común, también lo comentábamos antes, teniendo en cuenta las especificidades de cada territorio, a poner a disposición del sector agrario y agroalimentario estratégico en esta comunidad herramientas para seguir creando riqueza en el medio rural, para mejorar su desarrollo socioeconómico, para mejorar también las condiciones medioambientales de nuestro medio rural. Castilla y León es un ejemplo en esto y Segovia también. Mejorando el crecimiento del empleo en el medio rural, especialmente el de los jóvenes, proporcionando a las mujeres en el sector agrario herramientas, porque son un activo clave en la modernización de la agricultura y también en la fijación del mundo rural. Si la mujer decide quedarse en el municipio, allí se queda la familia y al final la mujer en el mundo rural es no solo la protagonista, sino también en muchos casos la que tiene la iniciativa y la que está incorporándose al trabajo agrario en esta comunidad con gran ventaja. Promover la urgente respuesta de la comunidad europea a los retos demográficos que nos afectan a todo, y todo esto en estrecha colaboración entre las distintas instituciones. La Junta de Castilla y León no hace nada sola. La Diputación Provincial participa de todas nuestras políticas y colabora con nosotros. Lo hacemos en colaboración con los municipios, lo hacemos en colaboración con las autoridades del Estado, porque solamente entre todos es posible avanzar. Por dar tres pinceladas nada más, importantes a la hora de establecer calidad de vida y, por tanto, de mantener el medio rural. El sistema sanitario de Castilla y León cuenta con 3.600 consultorios. Solo en Segovia hay 283, en municipios muy pequeños, que tienen un médico y una enfermera con la frecuentación que sea necesaria. Comentaba el consejero de Sanidad hace poco en Segovia que
la provincia de Segovia tiene tantos consultorios como la Comunidad Autónoma de Galicia y Cantabria juntas. Eso es accesibilidad a la sanidad. Es un modelo pensando en los municipios. Todo el mundo sabe que la Comunidad de Castilla y León está en los primeros puestos año tras año de los informes PISA de la OCDE en educación. Estamos al nivel del séptimo país más importante del mundo en conocimientos y en los primeros lugares en equidad, lo que significa que la escuela pública da la misma o mayor calidad que cualquier otro modelo con el que se pueda comparar. Y, por supuesto, también junto con las diputaciones provinciales y los municipios, mantenemos una red de protección a las personas y a las familias y también con el tercer sector, que no solamente nos sitúa también en el primer lugar dentro de España, sino que está generando con ventaja mucho empleo cualificado en el medio rural. En definitiva, yo creo que los asuntos que se van a tratar en este Congreso coinciden en muchísimos aspectos con los intereses de la Junta de Castilla y León. La verdad es que esperamos que las conclusiones que de aquí se extraigan nos lleguen para que podamos seguir avanzando y que podamos seguir trabajando para garantizar el futuro del mundo rural y con ello asegurar el futuro de todos. Y no quiero extenderme nada más. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a doña Clara Luquero, alcaldesa de Segovia. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, delegada del Gobierno, presidente de la Diputación Provincial, delegado territorial de la Junta, vicerrector del Campus María Zambrano, por supuesto, presidente del Congreso, autoridades que nos acompañáis y a todas las personas que os habéis desplazado hasta nuestra ciudad para participar en esta décima segunda edición del Congreso Iberoamericano de Estudios Rurales. Mi mensaje como alcaldesa de la ciudad es, sobre todo, ofreceros la más calurosa bienvenida a todos los congresistas, a los ponentes, a los colaboradores, desearos una feliz estancia en una ciudad que es de identidad cultural. Por algo, hace ya más de 30 años que la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Segovia, los segovianos atesoramos un ingente patrimonio histórico del que estamos muy orgullosos y tenemos, además, la enorme responsabilidad de conservarlo para los hombres y mujeres del presente y para las generaciones venideras. Esta es la ciudad, una ciudad cultural que acoge con mucho gusto el Congreso, en el que 200 especialistas vais a tener la oportunidad de tratar los grandes problemas del medio rural y afrontar y plantear soluciones a los retos futuros. Problemas fundamentales como el desequilibrio territorial, incluso la pobreza o el despoblamiento, vais a abordarlo aquí en el debate, compartiendo también experiencias positivas y construyendo entre todos visiones y acciones que sean útiles de cara al futuro. Lo que yo quiero fundamentalmente es decirles que si van a hablar de despoblamiento, están en la tierra que se despuebla. Nuestra comunidad autónoma tiene en la despoblación el primer problema, el más grave problema. Esta es una tierra que está padeciendo la sangría de población desde hace muchos años. Hemos recibido con cierta esperanza el nombramiento por parte del Gobierno de España de una alta delegada para dedicarse al tema del despoblamiento, que pasa evidentemente por una estrategia común liderada por la Unión Europea y que sume la complicidad y el compromiso de todas las administraciones de los distintos grados de ámbitos local, regional y nacional, porque es un problema muy grave, muy serio. De este y de muchos otros temas van a discutir, van a debatir y van a aportar a lo largo de este Congreso, al que yo auguro un éxito. Espero que sea provechoso para todos ustedes y que también en esas jornadas de intensísimo trabajo tengan algún rato para disfrutar de nuestra bellísima ciudad y para probar nuestra rica gastronomía. No va a ser todo trabajar. Trabajo intenso y también algún momento de goce para que se lleven un recuerdo positivo de Segovia, una ciudad que les acoge encantada y a la que espero que regresen. Feliz estancia en Segovia y buen Congreso a todos y a todas.
Voy a dar la palabra a don Francisco Javier Vázquez Requero, presidente de la Diputación de Segovia. Hola, muy buenos días a todos, señor ministro, señora delegada del Gobierno, señor vicerrector, en cuya casa estamos, señora alcaldesa, señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia y señor presidente del Congreso y, por supuesto, señoras y señores, todos. Muy buenos días. Como decía, es un día más se inaugura un evento importante en este ágora de la Universidad de Valladolid y es para mí un honor participar en esta inauguración del 12º Encuentro del Congreso Iberoamericano Rural que se celebra en Segovia. No cabe duda de que son muchos e importantes los retos a los que se enfrenta el mundo rural y sus dinámicas locales en una sociedad cada vez más globalizada como la nuestra. En este punto creo que juegan un papel determinante lo que se ha denominado gobiernos intermedios, en los que se englobarían instituciones como la que me honro en presidir, la Diputación Provincial de Segovia, una administración cercana al territorio y solidaria con los gobiernos y los gobiernos de los ayuntamientos. Con vuestro permiso, quisiera aprovechar la oportunidad que se me da en este foro para reivindicar el papel crucial de los gobiernos locales intermedios por ser las administraciones que combinan una visión global y un profundo conocimiento de las realidades territoriales y que han demostrado su capacidad de gestionar los recursos económicos de una manera eficiente. Por nuestro conocimiento y tratamiento de primera mano con las zonas rurales, nos erigimos como interlocutores muy válidos ante los órganos de decisión que gestionan las ayudas y recursos para que estos lleguen de una forma más eficaz a los territorios rurales y no solo a los urbanos. El lema de este Congreso, Territorios Globales, Ruralidades Diversas, encierra dos realidades que conviven en la actualidad ante las que el papel de instituciones como la nuestra se me antoja necesaria y decisiva para estar atenta y mantener, como se pretende, la diversidad de los territorios y las dinámicas locales en un mundo, como decía, cada vez más globalizado. Y desarrollar una función también importante a la hora de plantear una gestión de fondos más cercana al ciudadano, con la posibilidad del desarrollo de políticas que se relacionan con la diversidad de los canales comerciales actuales, que aquí se estudiarán, la emergencia, como se plantea aquí, de nuevos retos y oportunidades en torno a la alimentación, que también se tratará, y las amenazas sobre los territorios más frágiles, que también aquí se han nombrado como el tema de la despoblación. Veo la destacada atención que se va a dedicar también en este Congreso a analizar aspectos como los sistemas agroalimentarios locales, y aquí tenemos un buen ejemplo en la provincia de Segovia, el turismo, el desarrollo rural, muy importante para nuestra institución, la gobernanza territorial o la lucha contra el abandono rural, materias que administraciones como las diputaciones provinciales trabajan todos los días. Abogo, pues, en este foro por la competencia de los gobiernos intermedios en la consecución de los objetivos que se plantearán, pues constituyen un instrumento de cooperación territorial necesario para la mejora de las políticas locales con las que pretendemos eliminar esos desequilibrios económicos y sociales y territoriales también de las poblaciones rurales, así como mejorar las estrategias de adaptación en estos momentos a los cambios económicos y sociales que tenemos encima de la mesa todos los días. Y ya finalizo y espero y deseo que este Congreso lleve a buen puerto las interesantes iniciativas que se plantean en el mismo y que sus conclusiones nos sirvan a todos para mejorar nuestra forma de gestionar los recursos y llevar a cabo políticas tendentes a mejorar la vida de nuestros entornos locales, apostando sobre todo por la cooperación, el desarrollo y la solidaridad entre todos los territorios y todas las personas. Nada más y muchas gracias. Bueno, para cerrar este turno de intervenciones voy a dar la palabra a don Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a quien agradecemos haber hecho este hueco en su agenda. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos ustedes, señor vicerrector, señora delegada del Gobierno, señora alcaldesa, señor presidente de la Diputación, señor delegado territorial y señor presidente del Congreso, amigas y amigos.
La verdad es que cuando ocupé el ministerio, uno de los primeros mensajes que recibí fue de los organizadores de este congreso. Sé que su presidente estaba muy preocupado por la salida de mi antecesora y, como habrá visto, pues hoy el ministro se encuentra ante ustedes, con lo cual pues puede dirigirles unas palabras sobre el tema tan interesante que se plantea en el día de hoy. Porque además este congreso, como se indicaba hace un momento, se amplía en su participación más allá del territorio de España. Yo creo que esta reunión de expertos y de asociaciones de países hermanos de un lado y otro del Atlántico es particularmente importante. Y sin duda, yo creo que la alcaldesa lo ha dicho hace un momento, Segovia va a provocar admiración entre quienes de ustedes no la conocen. Yo la conozco, no solo como ministro, sino antes como ciudadano español, y la verdad es que es una ciudad que merece ser conocida y pasear por ella. Pero ustedes han venido, aparte de pasear, a trabajar y a estudiar y a discutir estos temas, y yo creo que aquí en Castilla y León, como hace un momento se indicaba, en este congreso sobre territorios globales y ruralidades diversas, es una localización perfecta para la celebración del mismo. Con Castilla y León, con 44.228 kilómetros cuadrados, es, como ustedes saben, la comunidad autónoma más extensa de España, y de sus municipios, de sus 2.248 municipios, más del 90% tienen menos de 2.000 habitantes. Es una de las tres regiones de España, de las tres comunidades autónomas, donde hay el mayor número de personas residiendo en el medio rural, concretamente un 37%. Por ello, me parece que el lugar es perfecto para la celebración de este congreso. Es la duodécima edición de un congreso que empezó a celebrarse, si mis datos son exactos, en 1988, y que yo creo que trata toda la problemática, yo diría que global, de todo lo que se refiere a nuestros territorios rurales. Lo hace bajo la participación de ustedes, de especialistas de diversas áreas y diversos temas de conocimiento, y yo creo que lo merece, porque en realidad la problemática de los territorios rurales no es una problemática monográfica, sino que, como se ha indicado hace un momento, tiene muchos aspectos y muy diversos. En España lo conocemos muy bien, porque el medio rural es el 84% de nuestro territorio, es decir, la mayor parte de nuestro territorio, y en cambio, pues solo el 20% de la población, uno de cada cinco habitantes, reside en el medio rural. Ahora bien, tanto recursos naturales como nuestro patrimonio histórico-cultural se encuentra ahí situado, como nuestro patrimonio natural. Y yo creo que es muy importante en el ámbito de mi ministerio, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que llevamos a cabo como políticas propias y políticas también de la Unión Europea en vinculación con el sector primario y con la industria agroalimentaria para conseguir cada vez más vitalidad y actividad económica. Les doy algunos datos. Tenemos en España un conjunto de 900.000 explotaciones agrarias y ganaderas. Tenemos 29.000 industrias alimentarias, del cual un 95% son pequeñas y medianas empresas. Es una valoración del conjunto de la economía que supone prácticamente casi el 9,5% de nuestro PIB, son exactamente 97.899 millones de euros facturados y nada más y nada menos que 2,4 millones de españoles, españolas y de españoles trabajando en este ámbito agroalimentario. Yo creo que además de eso, y lo indicaba hace un par de horas en un acto relacionado con el aceite de oliva, pero que se puede aplicar al conjunto de nuestra industria agroalimentaria, somos sin duda una industria desde el punto de vista de la exportación muy pujante y tenemos en lo agroalimentario sin duda uno de los pilares básicos de nuestra sociedad. Y en ese contexto el medio rural es muy diverso y se ha mencionado aquí uno de los fenómenos más importantes a que hacemos frente en estos momentos en la evolución demográfica de nuestro país
es el tema del desdoblamiento. Y el Gobierno, del que me honro en formar parte, es sensible a este fenómeno. Tenemos que dar una respuesta. No es solo la respuesta de un Gobierno, tiene que ser una respuesta continuada en el tiempo, que sea una política de Estado, que sea una política capaz de reflejar un consenso de la sociedad, y yo creo que ese consenso básicamente existe. Sin duda, mucho más difícil después la priorización de los objetivos, pero por eso les decía que el pasado viernes el Consejo de Ministros nombró a la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico como constancia del carácter horizontal de toda la problemática ligada al despoblamiento en determinados territorios, en determinadas partes de España. Todo el medio rural ha sufrido la pérdida de un 9% de sus habitantes desde el año 2000, en los últimos 18 años, y si tenemos en cuenta que prácticamente pues, unas 66.000 kilómetros cuadrados, lo que sería el 13% de nuestro territorio, tiene densidades de población inferiores a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un dato muy significativo, pero aún más si lo comparamos con esas cifras que son exactamente las del norte de Finlandia, las de la región de Laponia. Estamos en el sur de Europa, pero tenemos densidades de población en algunas de nuestras partes de nuestro territorio que efectivamente son perfectamente comparables. Hay, además, otro fenómeno paralelo, que es un fenómeno demográfico claro. Se trata de territorios donde hay más hombres que mujeres, claramente masculinizados y claramente envejecidos, como les he indicado hace un momento. Solo uno de cuatro habitantes son mujeres. Y por lo que respecta a la actividad agrícola y ganadera, tenemos un dato muy claro. Solo el 6% de nuestros agricultores y ganaderos tiene menos de 35 años. Es decir, que hay, y después lo diré, un reto importante en relación con el relevo generacional. Porque yo creo que si queremos dar una respuesta a todos estos temas, la respuesta debe ser horizontal. Se mencionaba hace un momento, hay competencias del Ministerio que me honro en dirigir, pero hay otras competencias que se refieren, sin duda, a servicios públicos, algunos de los cuales presta la Administración General del Estado, pero estos presta la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial o los ayuntamientos. Es, por tanto, una labor de conjunto de las administraciones en una serie de ámbitos. En los que tocan a mi ministerio, quisiera referirme particularmente al reto que supone mantener una actividad agrícola y ganadera que sea rentable. Si no conseguimos que esa actividad tenga un margen de beneficio, lógicamente nadie se va a quedar a vivir, nadie se va a quedar a trabajar en una industria agrícola o ganadera, una explotación como las que tenemos hoy. En segundo lugar, debemos, lógicamente, situar estos territorios, y lo decía hace un momento, en un nivel de intensidad de servicios públicos comparables a cualquier otro territorio urbano. Y, además, creo que es muy importante, y me lo habrán quizá ya escuchado en estos primeros semanas, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que seamos capaces de desarrollar, y estamos en un ámbito universitario y me parece especialmente propicia esta referencia, la revolución digital a nuestro sector primario. Cuando hablamos de cambio digital, cuando hablamos de revolución digital, estamos pensando casi siempre en la industria y en los servicios. Pero no, esto también es perfectamente aplicable al sector primario. Hace un momento discutía con el presidente de la compañía Iberia justamente en relación con cómo funciona un avión, con la aviónica de un avión y cómo funciona una explotación ganadera de leche, como visité anteayer en el Valle de los Pedroches, cómo la aplicación de la revolución digital, la agricultura y la ganadería de precisión pueden también ser un gran reto y son un gran reto para responder a ello. Yo creo que el sector agrícola y ganadero es un sector tradicional, pero tiene perfectamente que estar a la altura de los retos y muchos de los agricultores y ganaderos españoles y también aquí de Castilla y León están adaptándose. Mi intención como ministro
es que este sea uno de los aspectos fundamentales que dentro de la reforma de la política agrícola común podamos llevar a cabo en los próximos años. Como decía ayer, con ocasión de la toma de posesión de los altos cargos del Ministerio, no regresa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al separarse del Ministerio de Transición Ecológica, antes Medio Ambiente, sino que estamos haciendo un regreso no hacia el pasado, sino hacia el futuro, hacia una nueva agricultura y hacia una nueva ganadería. La política agrícola común es fundamental para este reto. Ahora hemos empezado la negociación de un nuevo marco comunitario del año 2021 y al 2027. Hasta ahora, en los apoyos de la política agrícola común, de las iniciativas líder y de otras iniciativas, hemos conseguido efectivamente que el medio rural, que el desarrollo rural, haya jugado un papel fundamental en las intervenciones, en las inversiones públicas que se han llevado a cabo. Pero la política agrícola es importante bajo un doble punto de vista. Primero, porque a través del Pilar 1 consigue un apoyo a la renta de agricultores y ganaderos. Aproximadamente el 30% a nivel nacional de los ingresos regulares de nuestros agricultores y ganaderos. Y en segundo lugar, porque dentro del ámbito de la política de desarrollo rural se pueden, sin duda, ver toda una serie de cuestiones que son tremendamente importantes. Me refería hace un momento al tema del relevo generacional. El apoyo económico, el apoyo financiero, no es más que una pequeña pata del conjunto de cosas que se necesitan para un agricultor o para un ganadero, ya sea para mantener la explotación que sus padres o sus abuelos han llevado a cabo, ya sea para iniciar un nuevo trabajo, una nueva explotación. Pues bien, en la nueva PAC pretendemos que haya una dotación suficiente para ese relevo generacional, mucho más importante que la del periodo anterior y que será un elemento, entre otros, no diría que es el único elemento, pero un elemento, entre otros, que nos permitirá dar una respuesta a las necesidades que al respecto existen. También el apoyo a la actividad de la mujer en el medio rural. Me parece un elemento fundamental. Lo he indicado desde el punto de vista estadístico hace un momento. La mujer juega un papel fundamental en su trabajo, en su presencia, en su actividad social y, en definitiva, en su implicación, yo diría que comprometida, con el futuro del medio rural. El 15 de octubre celebramos siempre en España y en el mundo el Día de la Mujer Rural. Y yo creo que esta es una ocasión de recordarlo, aunque estemos a principio del mes de julio, pero para mí, dentro de la orientación, tanto en la negociación de la PAC como después de su aplicación en España, pretendo que digitalización, relevo generacional, integración de la mujer, presencia de la mujer, sean objetivos fundamentales del escenario de futuro. Todo ello nos lleva, en definitiva, a una agricultura y a una ganadería y a una industria agroalimentaria situadas en un marco totalmente diferente. Creo que es muy importante que esta industria agroalimentaria, diversificando el conjunto de las producciones, como antes indicaba, logre aumentar la renta, aumentar los beneficios y, en definitiva, aumentar las posibilidades de vida en el medio rural. Creo que este congreso es una gran oportunidad para que ustedes hablen de esto y de muchas más cosas, y para que ustedes no solo investiguen e intercambien ideas, sino también para que nos proporcionen a los responsables públicos, a este ministro y al conjunto de las administraciones, nuevas ideas sobre lo que podemos y debemos hacer en esta materia. No podré quedarme al desarrollo de su congreso, pero sin duda recibiré, imagino, sus actas y su contenido. Y a mí siempre me parecen tremendamente interesantes estos tipos de encuentros porque significan una necesidad de entender mejor el medio y la realidad en que nos movemos. Sin duda, quienes viven en él son los protagonistas y debemos apoyarlos. Pero también su labor como profesionales, como investigadores, como profesores, nos sirve mucho como un elemento de inspiración para las políticas que podamos desarrollar de forma eficaz en este periodo. Lo decía hace un momento y lo reitero ahora, no creo que sea un corto plazo lo que nos podamos plantear. Estamos hablando de temas de medio y largo plazo que constituyen, en mi opinión, una política de Estado, pero espero que su Congreso proporcione nuevas ideas, nuevas sugerencias
para que el medio rural continúe siendo, como lo deseo como ministro, un medio vivo, dinámico y poblado, y un sector, el agroalimentario, sostenible, económica, social y medioambientalmente. Muchas gracias por su atención y les deseo el mejor éxito en este Congreso, en sus trabajos y en sus conclusiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar esta sesión inaugural y en representación del rector Antonio Largo Cabrerizo, unas palabras breves, pero para reivindicar también el valor de la universidad pública y del trabajo de investigación que se realiza por parte de muchos profesores, de muchas profesoras en nuestros centros, en nuestros campus, en todas las universidades que tienen que desarrollar investigación, docencia y además una proyección social, ¿no? Pensemos que el gasto en I+D+I de 2017 en España fue de 1,19%. La media en países europeos está rondando el 2% del gasto y, por lo tanto, tenemos que considerar que ese gasto, más que gasto, es una inversión y que deberíamos aproximarnos también a una realidad como la que se vive en otros países. Este Congreso es un ejemplo de coordinación institucional y es un ejemplo de lo que realmente debería hacer la universidad, que es intentar coordinar junto con los políticos, junto con las autoridades, tanto locales como regionales, como nacionales, esa labor que implica el demostrar que la investigación tiene un sentido y que tiene un sentido no solo teórico, sino también práctico. En este campus hemos conseguido en todo este tiempo hacer esa vinculación y plantear que pueda haber una proyección social, un compromiso social absoluto para intentar ayudar a solventar problemas como puede ser el que no solo sufre esta región, que es el de la despoblación, como ya ha mostrado el ministro, sino también otros problemas como pueden ser el de la quiebra digital. Cuando vamos por zonas rurales en este país e intentamos motivar a que pueda haber una enseñanza semipresencial, una enseñanza a distancia que integre también a personas que trabajan duramente en zonas rurales, nos dicen, sí, pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ese acceso a Internet, cuando todo lo que se hace en estos momentos desde un punto de vista económico y de desarrollo social tiene que ver con esa cultura red, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos que aceptar que faltan muchas cosas por desarrollar, faltan muchas cosas por hacer y que también hay problemas como el que puede sustentar en estos momentos el que no hayamos sido capaces como país de incorporar a esa población migrante que nos hace falta para reforzar lo que es ese problema de despoblación. Si no tenemos ese compromiso de generosidad, ese compromiso social absoluto en comprender que estamos invirtiendo y que estamos demostrando que la solidaridad es rentable, y fíjense que estamos hablando de una rentabilidad de carácter social, no podremos mejorar y no podremos superar los problemas que han sido problemas permanentes en este país. Ayer mismo en la Universidad Pompeu Fabra defendía frente a esa visión de necesario independentismo lo que es una labor de solidaridad absoluta en donde tenemos que priorizar los problemas y en donde tenemos que defender la democracia con uñas y dientes, pero también, sobre todo, defender esa idea de solidaridad que estaba presente en comunidades, en países, por qué no decirlo, como Cataluña, ¿no? Y en este sentido es fundamental que la universidad siga siendo reconocida como motor de transformación, como motor de solidaridad, como motor de compromiso social. En este campus, en Segovia, en esta ciudad, en donde también existe otra universidad pública como es la UNED, en donde la Academia de Artillería hace una labor estupenda en formación de profesionales que también siguen la tradición de Carlos III, esa tradición ilustrada, incluso sin tener una relación de enemistad ni de competencia con el IE, con la universidad privada, tenemos que defender esa visión solidaria y tenemos que saber, entre comillas, vender que la educación es la supraideología que debe invadir la sociedad, que debe ayudar a transformar la sociedad. Este Congreso lo demuestra, la Federación Española de Sociología está implicada absolutamente en la transformación a través de lo que pueda ser el surgimiento de ideas conclusivas para este Congreso,
pero también tengo que deciros que profesoras y profesores que dedican muchas más horas de las que son remuneradas para sacar adelante experiencias como esta, son un ejemplo de que la universidad no son másteres que se sacan a colación de forma irregular, no es la posibilidad de que los profesores tengan unas bonitas vacaciones, porque os aseguro que esta universidad solo cierra 17 días para volver a incorporarse a una actividad frenética, una actividad de compromiso, de la investigación, de la formación con nuestros alumnos y, sobre todo, de proyección de una visión de compromiso absoluto con la inteligencia, con la necesidad de promover la sabiduría de muchos profesores y profesoras que trabajan para la sociedad. Y, por lo tanto, quiero agradecer a todos los ponentes, a todas las personas que han tenido a bien el poder hacer un hueco en las agendas, también a la nueva delegada del Gobierno, a personas que nuestra universidad, como la propia defensora del universitario, a nuestro vicegerente, y a todos los profesores y profesoras que están presentes y que han, de alguna manera, comprometido su tiempo para sacar adelante un congreso de la importancia de este. En nombre del rector de nuestra universidad, Antonio Largo Cabrerizo, en nombre de ese compromiso por la universidad pública de todas las personas que tienen esa visión global, esa visión universal de la universidad, queda inaugurado este congreso. Muchísimas gracias.